Volvemos al baile, creo que las compañeras ya están colocadas. Ahí me van a dejar que mire la chuleta, ¿eh? Ya me falla un poco la memoria. Aguas, dicen aguas. Eso necesito yo, aguas, ¿eh? Estamos un poco acalorados. Ya verán ustedes que la indumentaria de estas chicas tan bailada tan bien, pues es un poco más apropiada, ¿no?, para estas fechas del año. Pero aquí estamos un poco, pues ya saben, vestidos como los bailes pirenaicos, como si ayer hiciese también el suficiente calor. Pues eso necesito yo, aguas. Aguas es un pueblo de Huesca, no piensen que es una jota dedicada a las aguas, ¿eh? Es un pueblo de Huesca, un pueblo que está en la sierra de Guara, y allí nace un jotero muy famoso, llamado Carmelo Betoré, que entre otros méritos tienen de haber fundado el grupo Nobleza Zapaturra. Antes les he hablado de gente joven, aquí hay gente joven y gente no tan joven. La gente no tan joven ya ha visto esto de gente joven, cuando solo habían dos canales. No como ahora, ¿eh? No había Sálvame y todos estos romances. Entonces, cuando solo había la 1 y la 2, pues en la 1 había un programa que tenía mucho éxito y que se llamaba Gente Joven. Y entre ellos actuaban grupos folclóricos. Pues bien, había un grupo que siempre se llevaba la palma, que era el grupo de Zaragoza, Nobleza Baturra. Bien, pues este grupo tuvo a bien crear una coreografía, José Luis Melgua, y dedicarla a Carmelo Betoré, o más bien al pueblo en el que nació Carmelo Betoré, que es el pueblo de Aguas. Pues bien, seguidamente y después de todo este romance que les he contado a ustedes, para que se enteren de dónde vienen las cosas, es importante estar muy informado, pues para todos ustedes esta jota de Aguas. Thank you.
Thank you.